Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good night, teacher. Hi, María. How are you? Hi, Alex. Hi, Mateo. Hi, Moisés. Hi, Carlos. Hi, Wilmer. ¿Cómo están? Hi. Welcome from the Bye. vacation. How were the vacations? Cuéntame, ¿qué tal estuvieron? ¿Descansaron? Work at home. What? No. You had to work from home. That sucks. Well, I had to work too, but to me it's just normal. What about the others? ¿Qué hay de los demás? Fueron a las ruedas. Fueron a Cibarland. What did you do, guys? Cuéntenme, ¿qué hicieron en sus vacaciones? En lo que me cuentan ustedes, le damos tiempo a los demás que se conecten. Tenemos un Kahoot para el día de ahora, como el último repaso del módulo. Así que espero que hayan repasado en la vacación. ¿Quiénes repasaron? ¿Quiénes de ustedes estuvieron repasando al menos algo de lo que estábamos viendo? Siendo honestos. En TikTok. Bueno, pero está bien. Siempre y cuando son recursos, los ocupen como recursos. Está muy bien. A ver, los demás. Vinieron mudos de la vacación. Y así veo, o no están en la clase o solo están conectados así a lo random. Vaya, recuerden que esta es la última clase que tienen. Qué Aseguren que pregunta participar. Que estuvieron haciendo sus vacaciones, Enrique. Esa era la pregunta. trabajando. Sale también todo el grupo. Hubiéramos tenido clases mejor si nadie descansó. Ahora hubiéramos aprovechado. Sí, como es. Right. So listen, you guys. Acuérdense, ahora es la última clase del módulo. Si sus empresas, recursos humanos o el área encargada de mandar el papeleo a INSAFOR ya lo hizo, van a estar ingresando el nuevo módulo bastante rápido. Si todavía no lo han hecho, asegúrense que no pase de más tardar mañana pasado para que puedan abrir el siguiente módulo. Estos módulos los van abriendo cuando ya tienen cierta cantidad de gente que está inscrita, ¿de acuerdo? Así que para que lo tengan en cuenta, a las 8:30 vamos a hacer la encuesta. Si prestaron atención, espero que sí. Ahí decía que no la iban a hacer en ese momento, la íbamos a hacer juntos, ¿ok? Just for you to remember that. ¿Qué más tenemos? Recordatorio, actividades de la plataforma. Esperaría que ya todo esté completo. Lo voy a revisar ahora en la noche porque tengo que entregar todo al final. Así que, that's it, right? Vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir. Les mencionaba al principio que tenemos un Kahoot para el día de ahora. Por eso les preguntaba si habían repasado. Right? Did you review the classes? Alguien me dijo que en TikTok, no entendí bien en TikTok, pasan viendo como cositas de repasos o okay. Lo que pasa es que hay como tutoriales para pronunciar o hacen como algunas preguntas a ver si uno es más rápido adivinando la palabra que ellos dicen. Mira, eso está muy bien. Eso está perfecto. De hecho, yo he visto videitos así, pero en Instagram, en TikTok no he encontrado. De hecho, casi no lo veo. Pero en Instagram sí los he visto y es una buena forma de que puedan utilizar ustedes los recursos, lo mencionaba yo, con tantas cosas que hay para ver, al menos alguna de esas saquémosle provecho, ¿no? All right, so, solo déjenme abrir Kahoot un minutito. En lo que carga, esperamos que se conecten los demás. Just a moment. Un minuto. Necesito cargar WhatsApp acá en la laptop para pasarles también la encuesta después. Vale, ahora sí. Ahí está ya. Vamos a jugar el cajón. Me confirman si ya están viendo la pantalla de Kahoot, por favor.
Yes. Perfecto. Vale, vamos a esperar a que vayan ingresando ustedes. Tenemos 9 personas conectadas, necesitamos 8 por lo menos ingresando al juego. Tenemos 8 preguntas para el día de ahora. Todas son temas que ya vimos, cosas que ya repasamos. Súper sencillo. Recuerden, pueden irse a www.kahoot.it, ingresan el PIN y su nombre, o solo escanean el código QR y meten el PIN y su nombre. Ya tenemos ahí a Mary, la primera. Tenemos a Mateo, muy bien. Vamos a darle tiempo a los demás para ir ingresando. Good night. Hi, how are you, Emilio? Bye, teacher. Thank you. A tiempo para ingresar a Kahoot, bien, Emilio. Okay. Estamos esperando a los demás. Vamos ingresando, por favor. Profe, pueden poner el link aquí en el chat para entrar a Kahoot. Ahorita se lo pongo. Ahí está. Ya tenemos 4 personas, seguimos esperando, necesitamos por lo menos 10, 9, 10, ya hay 11 personas conectadas. A los que van ingresando, vámonos ahí al link que está en el chat de Zoom o al que tienen aquí sombreando, www.kahoot.it. Ingresan el código, el PIN que tienen aquí en pantalla y luego el nombre con el que quieren jugar. Luego, o pueden solo escanear el código QR. Ustedes cogen. Recuerden que es el último repaso de este mes, de este módulo, así que tratemos de participar. Here we have 6 people. Tenemos 10 personas, 12 personas conectadas, 6 en el juego. A los que recién van ingresando, pueden irse al link que está en el Zoom de chat, en el chat de Zoom. Acá abren el chat en Zoom y aquí está el link para ingresar al juego. Ahí tienen en pantalla el código, el PIN, o pueden solo escanear el código QR que está en pantalla también. Tenemos 8 personas ya en el juego. Son las 8 y 10. Vamos a dar un minuto más para empezar. Y luego revisamos. Sí. 13 personas conectadas, 8 en el juego. Recuerden ingresar los que van entrando. Ahorita vamos a empezar el reparto para que puedan ingresar. Disculpe, yo voy a estar de oyente porque voy en la calle caminando, solo me he conectado. Ok, Alex, está bien. Tal vez hacerle la sugerencia a los compañeros que si tratan de entrar directamente del link de WhatsApp no van a poder. Yo tuve que entrar directamente a la app de Zoom y ahí copiar y pegar la contraseña y usuario. Así se me dejó entrar. Sí, gracias, compañero. A mí también me pasó eso, por eso me tardé en entrar. Muy bien. Thank you for the tip, Alex. Thank you. All right. Vale, entonces tenemos 8 personas ya en el juego. Vamos a iniciar. One moment. Los demás pueden ir ingresando también. Ahí vuelvo y repito. Pueden escanear el código QR o meterse al link que les puse en el chat de Zoom. Y aquí está el PIN en todo momento en pantalla. ¿Sí? Todo esto ustedes ya lo vieron, así que tienen que estar súper sencillo.
Correct structure for yes or no question, verb to be. Yes or no questions with the verb to be. No estamos hablando de information question. Yes or no question. Recuerden, cuando tengan dudas, traten de armar una pregunta o una oración, right? Y vean cuál encaja. Trece segundos, faltan tres respuestas. ¿Qué pasó aquí, amigo? All right, nos dice, select the correct structure for yes or no question. Question with the verb to be. Entonces tenemos acá las opciones. Tenemos am, is, are, subject plus complement, right? Acá, la verde, am, is, are, plus verb plus subject, no puede ser, porque con el verbo to be, ya sabíamos, lo hemos dicho al derecho y al revés, no mezclo verbos de acción, no mezclo verbos con el verbo to be en presente. ¿Okay? Entonces, el rojito. Am, is, are. Y les decía, cuando tengan dudas, when in doubt, creen una pregunta, ¿va? Por ejemplo, is she happy? Are we in class? Right? En ese escenario ustedes comprenden y se aseguran que es la primera, right? Vamos a ver entonces cómo es el marcador con la primera pregunta. Muy bien, Wilmer, Moisés y Mateo a la cabeza. Muy bien. Vamos con el número dos. Esto ya lo sabe. ¿Verdadero o falso? Frequency adverbs go before am, is, are. ¿Verdadero o falso? Si tienen dudas, hagan una oración con el verbo to be y adverbios de frecuencia. Traten de hacer una oración y confirmen ustedes. Ocupen always, sometimes, never con el verbo to be. Y vean si va antes o después. El frequency adverb. Faltan tres respuestas, 5 segundos. Frequency adverbs go before am, is, o are. Es correcto, es falso. Siempre van después del verbo to be. You are never late. She is always busy. I am always in the television, right? Siempre va el verbo to be antes, no el frequency adverb, right? Entonces era false. Okay? Por eso les mencionaba, cuando tengan duda, creen la oración, right? Vamos con Moy subiendo al primer lugar, muy bien. Vamos con el número 3. Select the correct structure for information questions con action verbs. No verbo to be, action verbs. Information question. Vuelvo y repito, hagan preguntas en su mente, créenlas, para revisar si está la estructura correcta.
5 segundos, falta una respuesta. Yay, most of you got it correct. Muy bien, la mayoría lo sacó bien. Yes, esta es la estructura que buscamos nosotros. WH word plus do or does plus subject plus verb. Right? Entonces, where do you live? Why does she study English? When do we study? Right? Si ustedes hacen esa regla de hacer una oración o una pregunta con la estructura que buscan, se van a hacer más fácil poder encontrar la respuesta. Tenemos el marcador entonces. Mateo recuperándose, vamos al primer lugar. Vamos al número 4. Correct structure or yes or no questions with action verbs. Vuelvo y repito, no es el verbo to be, son action verbs. Yes or no questions. Sí. Yes. Do, does, subject, action verb, complement, right? Cuando yo estoy haciendo preguntas de sí o no, voy a iniciar con el auxiliar, right? Do you work here? Does she live there? Do we study English, right? Very good. Let's see number five, the scoreboard. Y vamos con el número cinco. Select the correct question. ¿Sí? Do you practice yoga every day? Siguiendo todas las estructuras de los action verbs que ya habíamos dicho, ¿verdad? Ok, let's go with number six. Scorecard, or ya vamos a ver el scorecard, don't worry. Select the correct question. Pongan atención que lleve todos los elementos de una pregunta. Recuerden la frase que les he dicho siempre. No vale solo con que suene a pregunta, sino lleva todos los elementos. Let's see. ¿Por qué? ¿Por qué salió variada esta respuesta? 3, 2, 1. Vaya, vamos a explicar. How often do your mother cook lunch for you? ¿Qué hay de malo en esa oración? ¿Por qué no es la correcta? ¿Quién me explica? Das es sería tercera persona, das. Yes. Exactly. Your mother. Das. Your mother es tercera persona, she. Por tanto, tengo que ocupar el auxiliary does. No puede ser el azul porque no lleva el auxiliar correcto para la tercera persona. Tampoco puede ser la verde si lo vamos a descartar por descarte, porque igual la pregunta está en tercera persona y el auxiliar está correcto. Pero miren, lleva un sujeto extra. Dice does I your mother. No se puede, right? Y la número 3, que también vamos a descartar, es la María.
How often your mother cook lunch for you? Esa entra en la categoría que les mencionaba yo. No importa que usted suene a pregunta, si está haciendo una oración afirmativa, sigue siendo una oración afirmativa, aunque usted la haga sonar como pregunta, right? Tiene que sí o sí llevar todos los elementos. How often does your mother cook lunch for you, right? Solo ahí estoy hablando yo correctamente. All right? We're good to the three people that got it correct. Vamos a ver. Moya a la cabeza. Segundo lugar, vamos con Wilmer, Mateo, seguiditos por Enrique y Emilio. All right. Vamos al número 7. Correct structure for simple present affirmative del verbo to be. Selecciona la estructura correcta del verbo to be afirmativo. Afirmativo. Verbo to be presente simple. Sí. Right, igual, match, match. Correct. Vamos por descarte. No puede ser la roja, porque miren, subject, is, they, ni siquiera lleva las tres formas del verbo to be. Definitivamente no podía ser la roja. Muy bien, que nadie la seleccionó. Number two, la azul. No podía ser porque prestemos atención a la estructura de nuevo. Subject, auxiliary, do or does, plus verb to be. Los auxiliaries do and does son para verbos de. ¿De qué? Verbos de acción, tipo. Do or does son para verbos de acción. All right. And then, para preguntas o negativas, verbos de acción. Y luego tenemos la verde que tampoco podía ser la correcta, right? Tenemos solo un action verb y el verbo to be. Para empezar, eso no es una estructura. No puede ir un verbo de acción y el verbo to be. Sin un sujeto, sin un auxiliar, sin un enlace. No se puede. Entonces nos queda subject plus verb to be plus complement. Y vuelvo y repito, no se olviden, siempre que tengan dudas, traten de armar una oración con la estructura que ven. Y si con una de ellas no les sale, pues definitivamente esa no es, ¿no? Pero aquí completamente les sale. I am happy. She is my friend. We are students. Definitivamente tenía que ser esa, sí o sí, right? So very good. To the ones that got it correct. Vamos a ver entonces ese tablero. Scoreboard, Moisés a la cabeza y los demás ahí dando batalla también. Perfect. Vamos con la última entonces. 8 out of 8. Select the question with correct preposition. Tiene que ser estructura de pregunta correcta y uso de preposición correcta. Estructura de pregunta y preposición correcta. Perdí conexión. Oh, no, Enrique. Uy, solo tres contestaron correcto. What's happening? All right. Yes, this is the correct structure. Por descarte, no puede ser la roja porque, vuelvo y repito, no empieza con un auxiliar y es pregunta de sí o no. No existe. Ahí está afirmando. I sit next to you at the movie theater es una afirmación. Aunque yo la cierre con signo de pregunta, no es pregunta. ¿Ven? Número dos, por descarte no puede ser la azul, porque lleva una mezcla de cualquier cosa menos la estructura. No podrían hacer una oración aunque lo intentaran.
Tampoco puede hacer la María porque le falta el sujeto. Can sit next to you. ¿Quién? ¿Quién se puede sentar? Right? Entonces nos queda por descarte y con la que sí puedo hacer una estructura. Can I sit next to you at the movie theater? Auxiliary, subject, verb, preposition, complement. Right? So very good. Nice to the ones that got it correct. Vamos a ver ese podium entonces. Mateo en el tercer lugar, muy bien. Moy en el segundo, that's really good. Y Wilmer en el primer lugar, yay, muy buen trabajo. Runners up, tenemos a Emilio y a Wilfredo también encabezando junto a ellos. Muy buen trabajo. Okay, this makes me happy. son buenos resultados. All right, so. Les mencionaba, a las 8:30 tenemos la encuesta que nos enviaron al grupo de WhatsApp. ¿Sí? No la hagan antes, espero no la hayan hecho antes. La tenemos a las 8:30, en 2 minutos. Solo voy a cargar el videito para las instrucciones. 1 minuto. Y quiero ver. Ahí está el link. Sí, ahí está. Enlace para tomar la encuesta. Ok. Datos importantes, donde dice datos del curso, los que ustedes recibieron ahí en WhatsApp. Ok. Ahí está la orden de inicio. Denle copy-paste o anoten, ahí la vuelvan a copiar también. Y ahí está toda la información que van a necesitar para los datos del curso en la encuesta que vamos a llenar a continuación. Ok. So, bear with me for a moment, please. Ya le voy a compartir la pantalla. Do we have, let's see. Deme un momento, solo estoy seleccionando la pantalla para compartírselos. Tenemos a 15 personas conectadas, ok. Les voy a compartir ahora el video de la encuesta. Ok. Antes de que le den clic al link que está ahí en el grupo de WhatsApp para tomar la encuesta, vamos a ver el video que es con las indicaciones. Ok. Me confirman si ya ven la pantalla de YouTube, por favor. Sí, lo vemos. All right. Thank you. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. ¿Se escucha el audio? Sí. All right. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera,
vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. All right. Una pregunta, teacher. Por ejemplo, yo recibí ese correo, lo estoy buscando y no lo encuentro, pero sí tengo esa información en el grupo. Ajá, en el grupo de WhatsApp lo van a encontrar. Creo que antes quizás se los enviaba por correo y pues ya quedó así la grabación, ¿no? Pero vamos a hacer clic en el link que dice enlace para tomar la encuesta en el que mandaron ahora al grupo de WhatsApp. Se lo voy a ir compartiendo yo. Y también mencionarles, si usted no se acuerda con qué correo se registró o cuál es el nombre de la empresa que usaron, si tiene razón social o el otro nombre, yo tengo esa información aquí en la lista, en el control de asistencia, por si usted la necesita. ¿Ok? Justo eso, si me ayuda quizás con la razón social de Mateo. Vamos a ver. Solo para más que cargue la lista. Quiero ver. Mateo de Jesús. Digitex, El Salvador, SADCB. Ahí está Mateo. Para no alcanzó a ver. Ah, perdón. No. Si alguien más tiene dudas del nombre de la empresa, si están, porque hay algunas que tienen razón social o nombre diferente,
Legal, entonces acá lo están viendo en pantalla ahorita, cómo aparecen todos ustedes. Teacher, Dígame. por ejemplo, yo sé que estoy trabajo en servicio a las moras, solamente que mi duda es, yo lo puse inicio mayúscula y lo otro de minúscula, no importa cómo lo pongo, o lo No, pongo todo mayúscula. esa parte no es relevante, María. Siempre y cuando Ah, sea el okay. nombre correcto, Servicio de las Moras, SADCB. Sí, exacto. Esa parte sí. Okay, gracias. Pero no sé de dónde tomar ese número. Vamos a ver. ¿Cuál? Oh, el número ahí está en el mismo link, en el mismo mensajito que nos enviaron ahora, Emilio. Acá dice orden de inicio. Okay. Se lo voy a enviar al chat también. Acá en el chat de Zoom tienen el número de orden de inicio para que solo le den copy. Necesita captura de que se llenó el dato. Yes. Cuando ustedes la hayan terminado, cuando les dice como gracias, tomen la captura y manden al grupo de WhatsApp con su nombre completo al pie de la imagen. Mencionarles también en la pregunta. Ya les menciono. Vaya, estamos ahorita con lo de el número de la orden de inicio, que ya les mencionaba, es la que les acabo de poner ahí en el chat de Zoom. Y aquí lo tienen en pantalla. Luego su nombre completo, su correo electrónico, su número de celular, femenino, masculino, departamento de residencia, municipio de residencia, la empresa donde trabaja, el nombre del proveedor con el que se capacitaron. Seleccionan inglés corporativo, Regal International. ¿Okay? El nombre del curso también lo menciona ahí en el chat de WhatsApp. Dice inglés principiante módulo 1. ¿Okay? Ahí lo tienen también en pantalla. Inglés principiante, módulo 1. Ahora, de ahí esta parte no me la tienen que decir, hagan ustedes. Chequen quién escribió el módulo. Fue el 3 de julio y va a finalizar el 7 de agosto. ¿Okay? Ojo, cuando usted menciona el número 14, si usted selecciona insatisfecho, da a entender que ya no va a seguir en el programa de INSACOP de inglés nacional para el trabajo. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Si usted ya no va a seguir para nada en esos módulos, seleccione insatisfecho. De lo contrario, pues el otro. ¿Nos podría regalar en qué fecha inició el curso y la primera parte? Que yo tampoco la tengo, no me ha caído el correo. Sí, no es correo, está en el grupo de WhatsApp. Ah, pero acá está el número de orden de inicio. Acá se los Ah, puse en sí. pantalla. El módulo inició el 3 de julio. Los que ya hayan terminado, tomen la captura de Puede pantalla, la parte regresar final. la lista. Quiero ver cómo está el nombre, porfa. Sí. Vamos a ver. Emilio, acá. Ah, okay. Nombre completo. Y aparece Rico El Salvador, todo mayúscula, ok. Sí, Rico El Salvador, o sea, de. El celular no tiene que ir con guión. Esta parte no sé. Ahí prueben Sin eso. guión, ponelo. Ok, gracias. Teacher, ¿cómo fue que dijo en la 14? 14, si usted ya no planea Satisfecho. seguir, si usted se va a salir por completo, ya no va a seguir con el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, seleccione insatisfecho.
¿Okay? Ah, okay. Pero si tiene planes de seguir hasta avanzado y salir hablando inglés, pues selecciona el otro. Okay, gracias. Y en la Bueno. 15, teacher, puedo mencionar qué otros cursos de su interés. Sí. De los diferentes cursos que INSACOR tiene disponibles, de Excel, PowerPoint, administración. Ah, sure. Tiene, creo que incluso la programación, si no estoy segura. Y comentarios es obligatorio. No, no realmente. Si no tienen comentarios, solo esos 5 comentarios. Excelente, Miss. Por favor. Esto no lo dije yo. De julio iniciamos. 3 de julio y finalizando el 7 de agosto. Los que Puedo ya mandar, terminaron. lo hice en la computadora, puedo mandarle una foto. Sí, está bien. Solo asegúrese de que le pongan al pie de la imagen su nombre completo, así como le ha enviado Mateo. Mateo envió la imagen y al pie de la imagen su nombre completo y lo envían al grupo. Okay. Finaliza hoy 7. Finaliza hoy 7, sí. Mire, yo en la 11 tengo una duda. ¿Cuál Valore es los la duda? siguientes aspectos relativos al curso. Me Ajá. sale, no sé si está bien esto o qué. Insuficiente y deficiente. Ajá, esos son malos. Por eso. Pero tiene que salirle, son 5 opciones, Carlos. Le da insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ay, que solo dos me salían, pero ya Ah. lo moví. Tienes Ya, dudas ahí en la está, pantalla. aceptable, bueno y excelente. Dale, ya me iba a calificar mal, Carlos. No, no, yo le iba a preguntar que por qué solo dos opciones me salían. No. Es que se me ve trabado. Hoy ya se mueve. Perfecto. Quiero ver cuánto te dan en el grupo. Thank you, Wilfredo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevamos 6 capturas de imagen de 15 personas conectadas. Igual, no se tómense su tiempo para llenarla. Solo asegúrense de enviarle captura con su nombre completo al final, ahí el grupo de WhatsApp. El nombre del curso inglés principiante 1. Ya le digo. Es así como está aquí en la pantalla, Carlos, te lo puse. Espérame, espérame. Inglés principiante módulo 1. Va. Gracias. Tenemos 7 capturas. Muy bien, vamos avanzando. Javier, su nombre lo puso ahí al final de la imagen. Hola. Falta su nombre completo al pie de la imagen, Javier. Ah. Ahorita, perdón. Okay, ya tenemos 8 con la de Carlos también. 1, 2. María, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya casi terminamos. Ok, vamos a seguir entonces con el repaso y práctica de esta noche. Para los que todavía están haciendo la encuesta, no se preocupen, termínenla, tomen su tiempo y envíen la captura de pantalla ahí al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Los demás, vamos a seguir entonces with tonight's practice. Give me one moment.
ya les comparto la pantalla. Okay. Let me know when you're seeing the screen, please. Me confirma si ya están viendo el manual del alumno. Wow. Yes, teacher. Perfecto. Ok, tenemos una conversación acá. We need two volunteers. Ocupamos dos voluntarios, uno para ser Will y uno para ser Tania. Solo van a leer la conversación que está acá. Veamos, volunteers, levanten la manita. Moisés, por favor, usted lee Will. Y veamos. Enrique nos ayuda leyendo Tania, por favor. Iniciamos. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you sometime. Elsie, is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and Keene Street. I have some interview there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Very good. Thank you, Enrique, myself, for the reading. Okay, so we're going to answer the questions based on the conversation you've got right there. Okay. Tenemos, how many Melbourne buildings are there according to the conversation? So, una conversación. How many Melbourne buildings are there? There are. Tania. Four building. Correct. Tania, la respuesta. There are four buildings in Melbourne, right? Number two. Where is the building where Will wants to go located? ¿A dónde está ubicado el edificio al que va Will? In Main Street. Yes, it's on the Main Street. Main Street. And number three. How many training centers are there and where are they? How many training centers? Is there are a training center? There are a lot of training centers. Okay. A lot es un quantifier. Quiere decir bastantes. Muchos. There are a lot of training centers, right? Where are they? ¿A dónde están ubicados? On. On Will. Leamos. On building with. Between. Between May. May. Exactly. A lot of training centers. Hay bastantes centros de entrenamiento y están todos entre la calle Main y King, right? El edificio que está. Okay. All right. So let's see the next one. Addresses and places. Teníamos, veíamos al final de la semana antepasada, there is and there are. Okay. Los ocupamos para decir ahí hay. Okay. Los dos son exactamente lo mismo. Si los traducimos o los interpretamos al español, son lo mismo. Ahí hay. Pero en inglés ocupan there is cuando solo es un singular, una sola cosa, y there are para plurales. Okay. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que decimos hay un o hay varias, ¿verdad? Entonces, there is para singular, there are para plurales. ¿Sí? There is, ocupamos una persona que lea estos que están en esta cajita y una que lea los que están en la plural. Double in here.
All right, Emilia los ayuda con there is y Javier con there are, please. There is an ATM across the strip. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's not clothing factory around the corner. Thank you. Okay, there are lots of companies down the strip. There are some supermarkets on the right and left side of the strip. There are no hospitals on Barrio Strip. Thank you. Okay. Y entonces acá empezamos a hablar un poquito de quantifiers para referirnos a cantidades. No pongan atención. An, uno, right? ATM, un cajero, el cajero ATM, right? An ATM. A, recruitment center. A y an son lo mismo, uno o una. Por lo que an es para lo que empieza con vocal y a para lo que empieza con consonante. Okay? No. Cuando ustedes dicen there is no, están indicando que no hay, okay? There is no water in this neighborhood, okay? There is no water in this neighborhood. No hay agua en esta colonia, right? There is no rain in this winter. No hay lluvia en este invierno, right? There is no rain, okay? There is no. También la pueden usar en plural. There are no hospitals on Butters Street. There are no Butters students in my class, right? Luego, también para plurales, pueden utilizar some para referirse a algunos o algunas. Some, okay? Por ejemplo, there are some stores near my house. Hay algunas tiendas cerca de mi casa. O, el que es para decir bastante o muchas, a lot of. There are a lot of. Muchos o muchas o bastante, right? Obviamente, esto solo lo puedo ocupar con there are, con plurales. No lo voy a ocupar con singular. ¿Ok? Entonces tenemos acá el ejercicio. Complete the exercises with there is or there are in a quantifier. ¿Ok? Vamos a escoger si es there is singular o there are plural y un quantifier de los que acabamos de ver. Veamos la primera pista. Marketing presentation across the street in the morning. There is. There is. Falta una letra ahí. Marketing. Yes. There is. A marketing presentation. Les decía yo que para decir uno o una ocupan an o an. An es para todo lo que empiece con vocal, pero a es para todo lo que empiece con consonante. Right? There is a marketing presentation. Right? Across the street in the morning. Number two, business workshops down the street. Y aquí nos da el quantifier. Talleres de negocios al final de la calle. Business workshops down the street. There are. There are. There are. There are. Y el quantifier. Y el quantifier, ¿a dónde va? There are. No, aquí está ya, son, pero ¿dónde lo van a colocar en la oración? There are some. Yes, that is correct. There are some business workshops down the street. Luego tenemos, no, le decía para decir que no hay, ¿verdad? Recruitment centers around my building. Centros de reclutamiento alrededor de mi edificio. ¿Cómo lo pondríamos usando el no? There are not. There are no recruitment centers, correcto. There are no hospitals. There are no recruitment centers. Exactamente igual. Number four. A store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Mismo escenario. There are no. A store está singular. Cambiamos el there are por. There is. There is, sorry. There is no. Perfect. Number five. Banks behind the factory at work. Bancos atrás de donde yo trabajo. There bancos. Are. Plural. ¿Cuál ocuparía? ¿Cuál quantifier ocuparían? There are.
Pueden usar a lot of, some. Some. Okay, there are some banks behind the factory I work. Y la última, que por alguna razón dice uno, pero es la seis. Aranza Building around the corner. Edificio Aranza a la vuelta de la esquina. There is an porque empieza con vocal, right? There is an Aranza Building around the corner. Perfect. Okay. So, basados en esto y tomando esta conversación como base, no va a ser igual a esta. Por favor, no la hagan así de cortita. Recuerden que están en el último día del módulo. Ya tienen herramientas para poder generar una conversación mediana. Entonces, lo que van a hacer a continuación es entrar a las salas y van a hacer el ejercicio 6. Create a conversation with a partner describing the places that are around the building using the grammar. Van a crear una conversación y van a describir los lugares que están alrededor del edificio, usando las diferentes estructuras que ya tienen y todos los tipos de preposiciones que ya vimos. ¿Okay? Ustedes escojan de qué lugar van a hablar. ¿Okay? Ustedes escojan de qué lugar van a hablar. Pueden hablar de algo público, como por ejemplo, ¿qué? Metrocentro San Salvador, Metrocentro San Miguel, o de su oficina, si su oficina queda en un lugar como bien general que todo el mundo conoce. Usted, y hay bastantes lugares famosos, conocidos, pues mucho que mejor, ¿okay? En este escenario, dice que vamos, no solo vamos a decir there are, there is, traten de describirlos, ¿ok? There is a very beautiful school in front of my house. Traten de usar adjetivos, right? Javier, dígame. Dependiendo cómo sean las salas, cómo se puede... por decirlo así, ejecutar. Asegúrese de que todos aporten a crear la conversación y todos participen en la conversación. Ya que es el último día del módulo, necesitamos que todos se vayan con al menos una sesión de práctica hablada. ¿Ok? Así que okay. Todos aporten a crearla y todos aporten participando, all right, en la conversación. Vuelvo y repito, van a crear una conversación en la que describan y hablen de los lugares alrededor de un edificio o un lugar famoso. Traten de dar comentarios del lugar, right? No solamente describir. Por ejemplo, si voy a hablar acerca de Metrocentro. There is a East Building near Metrocentro. There is a Banco Cuscatlán atrás from across the street from Metrocentro. There is a Centro Cultural in front of Metrocentro. Solo así no, right? Tengo que hablar, mencionar, hacer comentarios, que me pregunten, right? Que sea una conversación. Ocupen tantas preposiciones y tantas estructuras como puedan. Afirmativo, negativo, preguntas, de sí o no, preguntas de información, right? Verbo to be, action verbs. Asegúrense de ocupar todo lo que puedan como recursos para crear esta conversación. Es de las últimas que van a estar trabajando esta noche, así que pongamos el máximo esfuerzo, right? Ahora es cuando brillamos con todo, right? Les voy a dar 15 minutos para esta conversación. Si alguien no entra a su sala, si está usted solito en la sala, no se preocupe, yo lo voy a mover according, right? Para que nadie quede solo. Ya están abiertas las salas, tienen 15 minutos, pueden ir ingresando. No me sale la opción, dicho. Ah, sí, a usted me parece que está sin sala. Permítame. Permítame ver. Solo quiero ver quién queda. En la sala 4. Thank you. Okay, Mateo, no hay problema.
¿En qué sala estaba, Javier? Hola, no sé, de repente me sacó y me pedía actualización de Zoom. Entonces, ¿Con quién estaba? Oh, bueno, le voy a poner. Moisés, Moisés creo que se llamaba, no sé. Pues mire, le voy a poner en la sala 1 con Enrique Rosales, porque está él solito ahorita, porque Ah, vos sí, quedó. con Enrique. Ah, bueno. Sí, con él era. Okay, entonces ahorita, entonces ya.
Have we finished? ¿Lograron terminar la conversación o necesitan más tiempo? Ustedes me dicen. Sí, mis 5 minutos. Necesitamos tiempo. Todos ocupan más tiempo. Final. Yo okay. Sí, porque me sacó la... Sí, es cierto. Vaya, les voy a dar 10 minutos entonces, ¿ok? Hasta las, bueno, 13 minutos, hasta las 30. A las 30 regresamos, ¿ok? Les voy a abrir las salas en este momento. Pueden ingresar. Thank you.
Means no han salido los demás. Ahorita están regresando todos. Okay. Yes. All right. So let's begin. Vamos a iniciar entonces con la sala 1. Y acá teníamos a Enrique y a Javier con su conversación. Los escuchamos, por favor. Okay, la conversación es como un comentario. Supongamos que es una llamada hacia un viejo amigo en Estados Unidos. Okay. Okay. Okay, Enrique. In this place, there are many trees. Also, here, Hospital Rosales is a good place for relax, walk, and talk of life. Oh, really? Very good. Someday, I want to visit this place and share moments recreative with my family. Okay. You know, in this park, there are much recreational activities. You can play with your family or run with your dog, and you can do a bit of sport. Oh, and what nearby place are there? Okay. Look, for example, is Museum Ching Marin, Market Cuscatlan, Stadium Soccer Beach, and very nearby, there am University. Universidad Tecnológica del Salvador. Very good, old friend. I really have to visit that park these years and then go to the beach, enjoy and drink beers. Finish, miss. Finish. All right, very good. Solo como tip, la pronunciación de esa palabra es nearby. 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 Ah, ok. Yeah, nearby. Gracias. De ahí, todo súper bien. Utilizaron las preposiciones, ocuparon there is, there are. Y sonó bastante natural como conversation. So, very good job, room ¿Qué number quiere one. Decir esa palabra, teacher? Nearby, cerca de. O cerca muy de. Cercano. Yes. Thank you. All right. Y luego tenemos entonces a la sala número dos. Vamos a escuchar a María del Carmen y a Moisés Torres, por favor. Ok, nuestra conversación es sobre yo estoy buscando un lugar donde pagar mis facturas. Okay. Perfect. Okay. Okay. Hello, Mari. How are you? Hi, Moises. Very well, thank you. And you? I am very well too. Maria, can help me find an Agricola bank in Sonsonate? Yes, of course. There is some front of the Sonsonate Cathedral, which is also next to Dollar City, and the wall block to Sonsonate City, in Avenue Morazan. Okay, thank you very much. Which bus route goes through there? There are many roads you can take very rural. I am in the malls of Isalco. Okay, yes, you can take route 53 to one, which leaves you right in the front of the bank. Hey, thank you very much, because I need to pay my bills on time. It was a help. Okay, finish. Finish. Yo aquí mute. All right, very good. Thank you. Number two, sala número dos, teníamos a Moisés y a María del Carmen. Muy buen trabajo dando las indicaciones, fueron bien detalladas, utilizando también preposiciones de movimiento, no solo preposiciones de lugar. Así que muy buen trabajo también en las estructuras affirmative and questioning, María Moisés. Muy buen trabajo. Thank you. Thank you. And now we're going to listen to the conversation in room number three. In room number three teníamos a Mateo, William y Alexander. Y Alexander Rivas. ¿Había okay. alguien más ahí en esa sala? No. Solo tres. Ah, okay. Okay. Los escuchamos, por favor. Okay. Hello, Alexander. Hello, America. Hello, America. Hello, Will. Alexander, what do you tell me? I working in the company Guaraguacharraca. I from Centro Comercial La Joya. Carretera Zaragoza. Oh, okay.
What do you favorite restaurant in the Centro Comercial La Joya, Will? My favorite restaurant in La Joya is in Bakery San Martin. I like the pizza and the local drinks. America, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is este the new La Parrilleta and Delicious. Oh yes. America, este what is your favorite restaurant? America está mute. America, what do you favorite restaurant? Creo que se desconectó América. Ah, oh, okay. Ya no sale. Will, what is in the can you find there in the Centro Comercial La Joya? Pizza. You can find. And you can find a pizza, you can find a bakery, no. Also in Dollar City, also Academia Europea, okay. Okay, because at like La Joya Shopping Center. I like for I'm from in the company in the work in the working I'm pasarela in the pasarela in the walk in the for moments cinco Munich in the company in the 12 o'clock I food in the zone, pizza, in the restaurant, China Walk. Okay. Okay. Finish, teacher. All right, thank you. Room number 3. Muy buen trabajo, Alex y William. Se recuperaron a pesar de que América nos falló ahí. Pero bueno, ustedes supieron adaptarse y lograron conversar perfectamente. Así que, thank you for the effort. Usando proposiciones, there is, there are, can. Así que muy buen trabajo. Thank you. Ahora vamos a escuchar a la sala 4. Tenemos a Carlos y a Emilio. Los escuchamos, por favor. Our conversation is about the Millennium Plus. Okay. Hello, Carlos. Good evening. Good evening, Emilio. Carlos, I know that you know a lot about San Salvador, and I am looking for an address. Sir, I cannot help you. You know the Millennium Plaza building? Of course. A week ago, I passed by the place by the way an accident happened in the building. What happened in that place? A part of the road field on Wednesday were welding in. Cyril, very dangerous. Yes, will I tell you how to get there? Please. You must go through the monument to El Salvador del Mundo. You must take the exit of Paseo Escalón Street. Of a kilometer
to the guest you must a return of Beethoven, Rotundo, and the blocks down to your right. Thanks, okay. There is no place where you can get lost. That building is the Higgins in the area. Perfect. Thank you very much. You are the best for directions. You're welcome. You know you have my support. Finish. Thank you. Goodbye. All right. Very good conversation, Carlos, Emilio. You use different prepositions. Igual usaron preposiciones de movimiento, no solo preposiciones de lugar, y también la estructura correcta. También estuvo súper bien que le agregaron datos extra, cosas extra, para que fuera conversación, no solo pregunta-respuesta. Así que muy buen trabajo, Emilio y Carlos. Vamos entonces a continuación a pasar a la PPT. Se la voy a compartir. Give me one moment. Yes, Nana. Me dicen cuando ya estén viendo la presentación, por favor. Yes. Thank you, Emilio. All right. So, we have adjectives to describe places, right? Sí sabemos que los adjetivos son palabras para describir lugares, personas, objetos, animales, cosas, todo tipo de cosas, right? Adjectives. Esos son algunos de los que ustedes pueden utilizar para describir específicamente lugares, right? Por ejemplo, si usted se está refiriendo a que una persona es guapa, a que un hombre es guapo, usted dice, oh, he's very handsome. Pero no va a ocupar ese adjetivo para describir un lugar, right? Entonces, estos son algunos adjetivos que usted puede ocupar para referirse a lugares, okay? Por ejemplo, si vamos a hablar de comida, si vamos a describir comida, están adjetivos como tasty, que es como sabroso, right? Tasty, hot, caliente, delicious, spicy, picante. Spicy, picante. Bland, es como simple, comida sin sabor, bland. Como simplona, sin sabor, bland. Okay? Interesting, interesante. Ah, esta comida está interesante. It's interesting, okay? Si vamos a hablar del centro o de la zona rural, podemos ocupar adjetivos como noisy, ruidoso, quiet, como apacible, right? Unattractive. Tenemos las dos versiones, attractive, que es bien obvio, atractivo, y unattractive quiere decir el opuesto, que no es atractivo, right? Entonces, luego tenemos clean, polluted, contaminado, crowded, lleno. Y esto no solo es para esas áreas, puede ser cualquier lugar que sea lleno. Por ejemplo, the hospitals are always crowded. Los hospitales siempre están llenos, right? Weather. Si estoy hablando del clima y trato de describirlo, puedo ocupar expresiones, adjetivos como hot, cold, warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy, snowy, right? Hablando específicamente del clima. Luego tenemos, si quiero hablar del transporte, del transporte público, por ejemplo. Puedo decir cosas como cheap, expensive, si es barato o si es caro. Cheap, barato, expensive, caro. Inconvenient, right, que no es conveniente. Uncomfortable, que no es cómodo. O sea, incómodo, uncomfortable. Clean, dirty, ese tipo de adjetivos yo puedo utilizar para hablar del transporte público, por ejemplo. Si hablo de casas o de edificios, puedo ocupar adjetivos como pretty, ugly, small, tall, right? Como la fachada. Ah, está bonita, está fea, está chiquita, está grande, etc. Right? Si me voy a referir a una carretera o a los caminos o a cualquier tipo de cosa relacionada con calles, puedo ocupar wide, wide, ancho, ancho, amplio. O el opuesto, que sería narrow, angosto. Narrow, angosto, estrecho. Okay?
Luego, in good condition, que está bien cuidado, en buenas condiciones, o el opuesto, in poor conditions, en malas condiciones. Busy, que está congestionado, right? Luego, si hablamos de restaurantes, hoteles, casi que los mismos que de transporte. Inexpensive, dirty, clean, the service, describiendo el servicio. Y para hablar de gente, si hay ilimitado. Unfriendly, unhelpful, welcoming, etc. Right? Unfriendly, que no es amigable. Antiamigos. Unhelpful, inútil. O a veces van a ver que dice helpless. Helpless, inútil. Right? Cualquiera de las dos. Son algunos de los adjetivos que ustedes pueden utilizar para describir lugares, ¿okay? Que es como más específica la categoría de cada uno. Lo que van a hacer a continuación es que van a describir en sus cuadernos, en su celular, donde ustedes anoten, pero van a escribir una descripción de su lugar de trabajo utilizando algunos de los adjetivos que mostrábamos en la presentación anterior. ¿Quién me ayuda a leer este ejemplo que está aquí en pantalla? ¿Le damos un volunteer para leer este ejemplo que está en pantalla? Enrique, por favor. Prestemos atención a este ejemplo. Example, I work in a big office. It is inside a building that has six floors. The place is quiet, but outside the office is very noisy due to the traffic from the city. Also, we have a big and clean cafeteria. Very good. Miren que estamos utilizando adjetivos como big, quiet, noisy, very noisy, big, clean, ok. Hay diferentes que ustedes pueden usar. No se van a limitar solo a esos, pero son algunos de los que pueden utilizar. Y entonces dice, trabajo en una oficina grande que está dentro de un edificio de seis pisos. ¿Okay? El lugar es silencioso, es calmado, pero afuera de la oficina es bien ruidoso. Y esta palabra es clave para ustedes. Es un conector. Due to, debido a. Due to, debido a. Debido, entonces afuera de la oficina es bien ruidoso debido a el tráfico de la ciudad. También tenemos una cafetería que es grande y linda. Exactly. Ok, entonces les voy a dar 5 minutos para que ustedes escriban en su cuaderno o en su celular, en su laptop, donde estén anotando, escriban una descripción más o menos corta como la que está acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, 6 oraciones, ok. Traten de hacer por lo menos 6 oraciones describiendo su oficina, su lugar de trabajo. Si no trabaja en una oficina, pues su lugar, su área, donde sea que se desempeñe su labor, ok. Vuelvo y repito, traten de ser creativos. Fíjense cómo ocupa conectores, but, due to, also, and, right? De esa forma, no, solo, no, no es como una lista de oraciones, sino que suena como que está narrando algo, ¿verdad? I work in a big office. It is inside a building that has 6 floors. Y explico detalles, right? No solo es de hacer la descripción de cada cosa, puedo agregar detalles, ¿verdad? Acá les voy a dejar en pantalla la lista de adjetivos que pueden utilizar. Incluyen más si ustedes quieren. That's up to you. O me dicen si les dejo en pantalla el ejemplo. ¿Cuál les sirve más? Either or, cualquiera entonces. Les voy a dejar en pantalla la lista de adjetivos para que puedan utilizarlo para describir su lugar de trabajo. ¿Ok? Vuelvo y repito. Traten de hacer por lo menos 6 líneas. Les voy a dar 5 minutos. Esto es individual. ¿Okay? Traten de hacerlo acabar en los 5 minutos. Si terminado este tiempo, pues participe con la cantidad que tengan. No hay problema. ¿Okay? Pero si tratemos de hacer abundante lo que podamos. Tienen 5 minutos a partir de este momento. Esto es individual. ¿Okay? Describiendo su trabajo. Usando adjetivos.
Ale. All righty, let's begin with Javier. Vamos a escuchar a Javier a continuación, por favor. Los que ya tengan lista su parrafito, también vamos finalizando para que participen. Javier, please. Ok, solo que, por decirlo así, jardinería sería gardening o gardener. Jardinería. Gardening. Okay. No more. I work in gardening. Sometimes it's very hard, but I enjoy my work and study for talk English. In my workplace, having a small space for our things. Also, it's a place very strict. You cannot be bad guy. That's very nice. Okay. You cannot be a criminal. Nice, Javier. Thank you for the description. Muy bien, muy okay. Detallada, Javier. Thank you. Moises, please. Okay. My office is a big and nice, but my real place of action is the cacao farm. They are a big, clean, and there are many space of animals, wonderful view, and a nice climate, but the real artists are the producer on the cacao plants everywhere El Salvador, because the best cocoa in the world is produced. Very good. Nice. Very good description, Moises. Bien detallada. Thank you. Do we have any other one? Do we have one more person that needs to participate? Recuerden que de acá no sabemos hasta cuándo van a iniciar el siguiente módulo, así que no se vayan sin participar. Tenemos espacio para una o dos personas más todavía. Les mencionaba, si no tienen el párrafo completo, mencionen todo lo que tengan listo. Yesh, no. Vamos a escuchar a Enrique, por favor. Okay. I work in a large and old company. It's located at one of the most beautiful residential areas in San Salvador. Sell heavy and agriculture machinery. Eso escribí. All right, that's perfect. La idea es que hicieran lo que pudieran con ese tiempo, Enrique, así que thank you. Very good. Okay, voy a pasarles lista de asistencia. Nadie me acordó más temprano. Thank you. Voy a pasarles asistencia en este momento. Please be ready to say present. Okay. Recordatorios. Por si acaso hay alguien que todavía no ha completado la plataforma, por favor háganlo esta noche. No se vayan a mimir sin terminar la plataforma, por favor. O sea, para si hay alguien que a conciencia ya me tomé la vacación completa y no hice nada, ahora es cuando. Yo lo terminé, teacher, pero no sé si le aparecerá en el sistema. Sí, Emilio, la tuya sí ya estaba completa. Eso sí lo vimos antes de irnos, ¿se acuerda? All right. Vaya, vamos entonces a América Lizeth Campos. Ángel Alexander Present. Rivas. Thank you. Carlos Armando Carpio. Presente, Alexander. Thank you. Thank you, Alex. Present, Carlos Armando Carpio. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, please. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva.
Oscar Ernesto Rodríguez, Rosemary Flamenco Guardado, Vanessa Guadalupe Carranza, Wilfredo Renderos León. Sí, teacher, presente. Gracias, teacher. Thank you. William Eduardo Enríquez. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Wilmer, usted ya se había quedado a asesoría, ¿verdad? No, teacher. No, ah, pues se puede quedar 10 minutos al final para asesoría solamente. Okay. Ok, todos los demás, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que sigan progresando, que vayan avanzando. Practiquen lo que tienen ahorita, en lo que ingresa su nuevo módulo, en lo que inicia. Y espero verlo en los módulos más avanzados, hablando más fluido todavía. Pónganse las pilas, que este grupo va bastante bien. Dígame, bien. ¿Cuándo inicia el otro módulo? Tan pronto se llenen los cupos. Inglés corporativo espera a que todas las empresas, por ejemplo, las que están aquí en la lista, hasta 20 personas, que todas le manden el papeleo. Lo que les mencionaba yo, asegúrense de que sus empresas ya lo hayan enviado y si no, push, presionen para que los envíen a más tardar mañana o pasado. Entre más rápido la empresa envía todo, ustedes más rápido inician módulo. ¿Ok? I need more solos. Solo quería darle un agradecimiento a usted y a todos los compañeros. Creo que sí aprendí bastante en este poco tiempo que hemos estado aquí en el Basic. Y gracias a todo el equipo que fueron buenos compañeros. Les agradezco a todos. Son un grupo bastante bien. Son súper bien. Les agradezco a todos. Pónganse las pilas. Dígame, Ale. Este teacher, ¿el otro módulo este lo va a dar usted? No sé. No sé. Por lo general no repiten teacher dos módulos seguidos. Pero es bien probable que los vea a medida que vayan avanzando, ¿ok? Sí, que la pongan ustedes. Yo con gusto, ya saben, a mí me encantan las clases, así que yo con gusto. Primero Dios, nos vemos más adelante. Cuídense, que pasen feliz noche. Bye. Good night. Have a good night. Good night, everyone. I need more vacation. Bye, have a good night. Okay, ya estuvo, ya eliminé los demás. Me toca removerlos manualmente, se quedan ahí, pero ya no están ahí. ¿Qué tal, bueno? ¿Cómo está? Pues, gracias a Dios, bien por acá, siempre luchando. Nice. Número uno, quiero felicitarlo porque usted ha sido bien constante en su participación, en su asistencia y en cumplimiento con las cosas que se dejan en la plataforma, Wilmer. Así que muy buen trabajo con todo eso. Decirle que sí se nota bastante que usted ha ido avanzando, que ha ido aprendiendo, ¿verdad? Y se nota cuando conversa, cuando participa, así que felicitarlo. Mencionarle, estos minutos son para que el alumno nos diga si tiene alguna duda de algún tema específico, o si necesita practicar algo más, o si solo quiere hacer comentarios. Pues la verdad, teacher, solo quizá me cuesta un poquito la gramática. Uh-huh. Y en algunas ocasiones palabras que no las puedo mencionar o pronunciar correctamente. Vaya, la parte de pronunciación, Wilmer, eso, no sé si usted es el que mencionaba lo de TikTok, pero ese era como un buen elemento. Ah, pues, idealmente la pronunciación viene, la vamos puliendo a medida que más hablamos. Entre yo más hablo y hablo y hablo, voy puliendo mi pronunciación. No nos va a salir todo bien a la primera, eso es más que natural. Lo importante es que tomemos nota. Así como, por ejemplo, ahora estaban usando a alguien nearby, nearby, y les dije nearby. Esa es la pronunciación. Idealmente, yo esperaría que ellos lo hayan anotado y se queden ya con la pronunciación correcta y así, ¿no? Y de ahí también cuando escuchamos videos. No videos de música, sino videos. Los videitos que estábamos viendo, los listening que hacíamos, porque ahí se va la pronunciación. A mí me gustaba ponerle bastante el guión después para que ustedes lo escucharan, pero también lo leyeran y vieran cómo se va pronunciando. Entonces, un ejercicio que puede hacer, puede poner en ya sea en YouTube o en Google, puede poner ejercicios de listening para principiantes.
ejercicios de listening basic. Y ahí se los va a ir poniendo. No son largos, duran un minuto máximo. Y él da, hay una parte donde dice, pero se la voy a poner aquí en el chat. O se le puede poner, póngalo en inglés de una vez, listening exercises basic, luego, póngalo simple. Ahí se lo puse en el chat de Zoom. Listening exercises basic level. Y cuando le salga eso, las opciones que están ahí, hay una de ESL, también hay uno que se llama, espérame, ya se lo voy a poner por acá como herramienta, que es bastante bueno. Handles Listening se llama, ya se lo pongo acá. Hay otra que se llama ESL Listening, es uno. Hay otra que se llama Randall's. De esos Randall's. a nivel Ajá. principiante. Ahí va por secciones. Ya se lo voy a mostrar. Y le quiero dar como uno de los tips que yo ocupo para los alumnos cuando estamos en estos módulos. Me dice si está viendo mi pantalla de Google. Sí, sí lo veo. Vale, entonces usted le puede poner aquí, mire, listening exercises. Aquí está, ¿ve? Para principiantes, for beginners. Aquí hay varios. Agenda web, solo que por lo general este de agenda web son, y British Council son en inglés británico. Entonces Okay. siento que es como complicarse más de lo necesario. Entonces, los que yo ocupo bastante, por ejemplo, son estos. Póngale ahí lo que le puse ahí en el chat, Randall's Lab, le pone así, y es, dice, ESL Lab, y acá está por niveles, mire, Easy, Intermediate, Difficult, y ya académico. Entonces le da en Easy, y ahí le va a dar diferentes listenings que usted puede ir escuchando, todos esos son temas, mire. Para hacer reservaciones de hoteles, buscar apartamentos, comprando libros, todo eso. Pero vamos a hacer, digamos, este, de reservación de hotel. Lo selecciona. Y acá, si se fija, son bien cortos, son un minuto máximo. Y lo que tiene este es que le da idioms. Los idioms son, ya les decía yo, son dichos. Un idiom es un dicho para nosotros. Y le dice acá qué quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, roll out the red carpet. Ah, desenrollar la alfombra roja. Quiere decir darle un servicio especial a los clientes, ¿verdad? A los huéspedes. Y acá está el listening exercise. Usted lo escucha y todo. Antes de contestar las preguntas, para ver si lo entendió bien, yo lo que les recomiendo es que se vayan hasta abajo y busquen donde dice listening script. Listening script y le da clic en abrir en pestaña nueva. Y entonces así, usted acá arriba, espera, así. Acá arriba tiene el listening, pero acá en la otra pestaña tiene el guión de listening. Aquí lo va leyendo usted, ¿ve? Okay. Todo lo que va a estar escuchando lo va a estar leyendo ahí mismo. ¿Qué? No sé si le compartí el audio, pero me quiero ver. ¿Me dice si lo escucha? No, me escucho ahorita. No, va. Ah, pues espera. Te lo voy a compartir con audio. Solo para mostrarle el ejemplo. Ahora sí. Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay, let me check our computer ¿Ve? here for a Aquí ya moment, lleva las okay? The dos. 21st of May, right? Entonces usted va escuchando la pronunciación y va escuchando y va leyendo al mismo tiempo, va viendo y escuchando cómo se pronuncian las cosas. Okay, Así me que ese es. parece. Y esta, siempre selecciona el Easy para iniciar. Y tenía un alumno que lo que hacía, porque si te fijas, hablan bien rápido. Naturalmente ellos hablan rápido. Él escuchaba el mismo listening, lo hacía varias veces, lo hacía varias veces, hasta que ya él le podía seguir el ritmo. Entonces, para irse Buena idea. acostumbrando. Y eso lo Okay. puede estar haciendo usted, Wilmer, en lo que regresan al siguiente módulo, en lo que inician el siguiente. ¿Ok?
Okay, me parece. Así que cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Ha sido un gusto, Wilmer. Cuídese. Gracias, mucho gusto, teacher. Que tenga feliz noche. Bye bye. Gracias, igual, bye. Gracias.